Hello, everyone. Hola a todos. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo siento. Déjame ver. Creo que no los puedo oír. No sé si puedes volver a hablar, Irving. Hola. No, no te oigo. Déjame hacer una prueba rápida de mi audio. Okay, yes. Now I can hear you. Okay. Okay, nice to see you again. How are you? How have you been? Hello. In a little rest. In a rest. Okay. And what do you do on vacation? Nothing. Nothing. I, I only was in my house. Okay. But you were resting. So that is uh, pretty well. It is important to keep resting and um, get back to your energy, recuperar fuerzas. Can I like to play video games? Uh, so, I, uh, aproveché. Y... Yeah. Okay. Y <laughs> That, so, you play video games. Uh, what did you play? ¿Qué jugaste? Right now I'm playing Zelda Breath of the Wild. Zelda. Lo tenía pendiente. Okay. You have a great eye. Tienes un gran ojo. Eh, me encanta oh. ese juego. No lo he jugado mucho, pero sí me gusta. Es decir, más que he sido de PlayStation, pero es bueno también. Sí. Y tú Omar, ¿cómo estás? How are you? Omar. Hello, how are you? How are you? How are you? How have you been? ¿Cómo has estado? Bien, bien. En en oh. Okay, nice to hear that. What did you do on vacation? En la casa. You stayed in the house. Ok. So, now we are three. Som ya somos tres. Yo también estuve solo en la casa. No hice, no salí a las ruedas, no fui nada de eso. Eh, pero bien, bien, excelente. Estuve preparando la clase de hoy. Solo somos dos. Bueno, dos estudiantes y yo, ¿verdad? Eh, tal vez si damos un momento más. Por ahí nos comentaba eh, Cristian que, que tal vez podía haber dificultades para conectarse hoy. Eh, pero bueno, esperemos que, que se puedan ir conectando en el transcurso. Es muy importante ver el, el progreso, la constancia de ustedes. Eh, quisiera mostrarles cómo va la lista de asistencia. El progreso que llevan cuando estemos todos, pero sí es un gran progreso. Por ejemplo, T. Irving, T. Omar, eh, muy orgulloso, muy satisfecho con ustedes. Y como, le, como les decía, yo no me enojo, pues obviamente por mí no hay ningún problema, comprendo que a veces hay dificultades, pero también dar como el reconocimiento a las personas que hacen el esfuerzo de estar siempre, ¿verdad? Es un esfuerzo, tal vez sacrificio para algunos que se hace. Y sin embargo, pues lo realizan, entonces, que menos que reconocerlo. Ok, so, and Omar, if you can turn on your camera, please, uh, it will be great, si sí puedes. Porfa, para que estemos más, eh, nos sintamos más cercanos, ya que somos pocos ahorita y sí, parece que no se van a conectar demasiados. Pero bueno, so, let's continue. do you remember what we were uh, looking the last mm, the last class by the way how was the midterm exam ¿Cómo sintieron el examen medio? it was easy okay okay if you remember i'm going to start sharing my screen the, the past class before the midterm exam, we were looking at this uh, a practice about a conversation for the Fifth Avenue. We were talking mostly about the places, más que todo de los lugares de que podíamos hacer en dichos lugares, que cómo referenciarnos, how we can we, how can we get directions, cómo podemos obtener direcciones, eh, etc. En, y era un tema muy, muy fácil. Esta semana, en esta sección, vamos a ver algo que es increíblemente importante. Eh, podría decir que es uno de los pilares del inglés. Vamos a ver el simple past. No tiene ninguna dificultad, pero la importancia es máxima. Entonces, lo vamos a ver. Primero está un pequeño tema sobre. Uh, a little practice about. Vocabulary could be, podría ser sobre cosas que la gente odia hacer, <laughs> hacer top 8 things people hate to do. Vamos a ver esto rápido, porque luego quiero dedicar la mayor parte de la clase y también la de mañana y la del miércoles va a ser casi todo simple past, porque como les digo, es un tema amplio, importante y fundamental para ustedes. Ok, so if you want, we can start right now with this. Introduction. Top 8 things people hate to do. ¿Qué creen que, ¿De qué creen que se trata esto? ¿Qué decíamos que era top? Top. A el, la cima, el tope superior, ¿verdad? Ok. Eso como cuando hablábamos de lugares para dar referencias. Un top también se suele utilizar como top 3, top 4, top 5, top 10. Como un, una lista de las cosas que están más arriba, que son más importantes, que son las más relevantes en el contexto en el que estamos hablando. Entonces hoy vamos a ver las ocho cosas que la gente más odia hacer. Hate es odiar, ¿ok? In this class I will need more than the previous classes. En esta clase voy a necesitar mucho más que en las anteriores su participación, porque ya vemos, verdad, somos pocos. Entonces vamos a, a necesitar de hecho de hecho había preparado una, una dinámica en la que esperaba que estuviera toda la clase en here veo a new Miguel how are you nice to see you my friend okay Miguel nice to see that you have your camera turned on um, me encanta ver que tienes la cámara encendida por favor manténla así porque somos pocos entonces, bueno, tenemos que estar activos. Te, te comento, Miguel. Eh, hoy vamos a ver un tema que es muy importante: el simple past. Es increíblemente fundamental en el inglés. Pero antes vamos a comenzar con esto: un top de las ocho cosas que la gente más odia hacer. okay If you want, we can start as the previous class, como, como en las clases anteriores, by looking by watching the video okay i'm just going to make sure that you hear the sound and the screen you can see the screen okay so if you have any inconvenience with the video let me know please hi everyone in this class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. No se escucha. I'm sorry, I'm sorry. Thank you, Irvin. I was. Greeting, Genaro en Gabriel. Los estaba saludando por eh, dándoles la bienvenida a la clase, al regreso a clases. que extraño se siente decir eso, pero sí, regreso a clases. Y comprendo, pues, eh, que luego de un descanso puede haber como una pequeña desconexión, pero es importante mantener el ritmo bueno que llevábamos. Ok, so nice to see you, Genaro en ah, okay, Gabriel. Jeff. Yes. Thanks, teacher. Creo que yo y uno de mis compañeros no nos vamos a poder conectar porque estamos trabajando. Ok, yes. Uh, así estaba comentando Cristian. Y, y por supuesto, ¿verdad? En la medida de lo posible hay que conectarse, pero también comprender cuando no es posible por cuestión de fuerza mayor, por el trabajo, ¿verdad? No nos deja. Entonces, también ser comprensivos. Les decía, por ejemplo, a Irving y a Omar que no se trata para nada de de juzgar o señalar a las personas que no se conectan, para nada, porque yo sé que es por trabajo, pero sí como reconocer el esfuerzo que se hace al conectarse. Entonces, por eso yo les agradezco a ustedes que están aquí en la llamada hoy. Thank you for that, guys. Ok. Yo solo voy a estar como unos, unos 20, 25 minutos, porque hay okay. un receso nomás. Don't worry, don't worry, no te preocupes. Igual, la clase siempre queda grabada y la puedes ver después, ok? Ok. Ok. Uh, para adelantar, eh, vayan pensando en cosas que odian hacer. Tal vez suene un poco raro, pero sí, para aprovechar el tiempo que tengamos, vayan pensando ya en cosas que odian hacer. En lo que, solo en una, solo en una cosa, ¿no? no se trata del montón, para hacer la dinámica rapidísimo y no quitarles demasiado tiempo. Ok, so the video talked about this, el, vid el video hablaba sobre esto las ocho cosas que según ellos la gente más odia hacer. Esto me imagino que es un contexto estadounidense, pero bueno, se puede asemejar al nuestro. First, stand in line. I copied it here before. Lo había copiado ya antes aquí. Um, in the PowerPoint presentation. Porque no quería estar con esa letra chiquitita. So, here are the examples for the video. Estos son los ejemplos del video. First, stand in line, hacer cola, hacer fila. Do laundry, lavar, normalmente la ropa. Travel to work, ir al trabajo. Go to meetings, asistir a reuniones. Exercise, ejercitarse. Work in the yard, trabajar en el jardín. Clean the house, limpiar la casa. Open the mail, abrir el correo. So, these are few things that people hate to do because they are like boring. Boring is aburrido. I'm going to write it in the chat. Boring. Aburrido. Um, o tal vez monótono. Se puede sentir estar haciendo estas cosas porque se vuelven parte de la rutina a veces. Entonces, hablábamos antes de lugares. Ahora vamos a hablar de estas acciones. Ok. Para hablar de acciones, que los verbos en sí son acciones, tenemos que entender esto. Eh, bueno, principalmente esto. To do, el verbo do que decíamos que era hacer, porque tiene un to al principio aquí. Porque cuando vamos a hablar de un verbo en específico, solo de uno, como que fuera un título, entonces a ese le vamos a poner un to al principio. To do, to eat, to stay, to walk, to talk, to Be. Por eso el verbo to be en realidad solo es be, pero se le agrega ese to y se ha hecho famoso de esa forma. Pero luego, cuando lo aplicamos a alguna oración, ya lo ponemos en contexto, obviamente ese to del inicio se va y ya solo lo dejamos. En este caso, do something, hacer algo. So we are going to talk about do something. Sobre hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Cosas que no nos gustan. Quiero que veamos esto. Cuando hablamos de acciones podemos utilizar una forma con el tú al final y otra con el ing in which cases we are going to use this por ejemplo eh, aquí yo he usado el verbo have pero puede ser con cualquier verbo ok salvo unas pequeñísimas excepciones como get o algo así decíamos que get es un verbo especial pero vamos a verlo simple ahorita con have ok I Hate having to travel work. Odio ir al trabajo. Odio tener que ir al trabajo. En español y en el salvadoreño ocupamos eso, de ocupar tres verbos incluso. Odio o amo tener que hacer tal cosa. Entonces, en inglés, ¿cómo ocupamos tantos verbos al mismo tiempo? Para conectar verbos utilizamos to. For instance, I hate to have to pay the bills. Odio tener que pagar las cuentas. Pero tanto repetir la palabra to, ese conector, se vuelve repetitivo. Entonces, en esos casos, utilizamos el ing form. En ese caso decía, odio tener que pagar las cuentas. Instead of saying, en lugar de decir, I hate to have to pay the bills, decimos, I hate to Having paid the bills. Entonces, eh, eso es cuando nosotros estamos hablando, eh, estamos expresando algo que querramos decir en un contexto normal. Y luego hay otras ocasiones, otros ejemplos en los que ya está preestablecido. ¿Quién no ha visto en algún eh, lugar, cualquiera, en alguna película o lo que sea? Eh, un letrero muy famoso que dice no smoking, no fumar o prohibido fumar. ¿Y por qué se usa no smoking en lugar de it is forbidden to smoke? De, Está prohibido fumar. Hay algunas patrones, algunas ocasiones que simplemente están establecidas así en inglés y es de aprendérselas. En este caso, cuando usar eh, la forma con el to y cuando usar el ing. Ok, dicho esto, podemos continuar hablando de estas acciones. En este caso, si estamos hablando de que estas son cosas que odiamos hacer, entonces vamos a poner al principio, I hate to do this, odio hacer esto, I hate to stand in line, I hate to do laundry, pero luego en el ejemplo 3 vemos que tenemos un to ya en la oración. Entonces, va a sonar repetitivo. En ese caso, ocuparíamos el ing form. I'd hate traveling to work. Para no ocupar veces, dos veces el to. I'd hate going. I hate to going meetings. Then, in the, in the example 5, en el ejemplo 5, ya no tenemos eso. Podemos volver a la forma normal. I hate to exercise. Que no entiendo cómo se puede odiar si ejercitarse es bueno, pero bueno. I hate to work in the yard. Odio trabajar en el jardín. I hate to clean the house. Ese sí es más comprensible. I hate to open the mail. Ok, at this point is everything clear? Si me pudieran confirmar aunque sea en el chat o solo diciéndolo rápidamente. Yes. Ok, thank you, Irvin. Ok, les había pedido que pensaran en algo que ustedes odian hacer para ponerlos a trabajar un poquito. Entonces, I want you to say to me, what do you hate to do? Quiero que me digan lo que odian hacer. Y vamos a hacer esta lista de la clase. Puede ser en, mínimo en español. Mínimo en español, me gustaría que al menos cada uno me dijera uno. Y con mi ayuda lo vamos pasando en inglés. ¿Ok? Sacar la basura. Ok. Sacar la basura. Uh, let me remember. I, I have forgotten how to say sacar. Uh, let me check quickly. Out. no. Ya, yeah, get out, pero get suele ser como para uno mismo, como para sacarme a mí mismo. Yo usaría take out, take out, take the trash out. Okay, thank you, Irvin. That was a great example. Y muchas veces no nos gusta, yo me incluyo. Pero es algo que tenemos que hacer. It is something that we must do. Okay, I hate to take the trash out. Then uh let me see. Genaro, you are going to leave us right now. Creo que ya nos vas a dejar. Entonces, si nos puedes dar tu ejemplo. The same for Gabriel. Se puede ocupar el wine. Ahí. Wine. Sí. White O oh, arnold white, white in traffic algo así, pero ah. White no sé si es esperar White wait 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 yes. wait ajá. wait in traffic like this. Eh, ¿tú, tú te refieres cuando estás en, en, el, en el en el tráfico, tráfico. ajá y, y se ha detenido y que hasta se Como que se los autos. and yes that's a great example i also hate it i hate to wait in traffic okay thank you for that i really appreciate it gabriel well in my case i hate to take a stand in line at bank at bank okay I hate stand ash. That's a great example. I like that you changed it at least a little. Me gusta que lo modificaste un poco. Mi culpa, se me olvidé decirles que preferiblemente que no sean los que estaban en el ejemplo del video. Pero sí, en este caso es válido porque le agregaste más le agregaste ya tu toque personal que es en el banco específicamente, so that's a great example. Okay. ok. Ok. Then we have Omar. Can you give me your example, please? Sí, el mío es casi igual al anterior, solo que el, lo mío es en el cajero. Ok. In, at the ATM, I hate... To stand in line at ATM. What do you think it is ATM? Obviamente es cajero, pero ¿por qué las, las letras? It is because if I remember well, si no me equivoco, automated tra transaction machine, eh, máquina de transacciones automáticas. En, en inglés, cajero siempre lo van a encontrar como ATM. Incluso algunos aquí en, en, en los costados de los cajeros tienen las letras ATM. Entonces es precisamente por eso. Hi Suleima. Nice to see you again. Um, just to let you know quickly, para contarte rápido, estamos hablando de cosas que odiamos hacer. Si pudieras pensar en alguna, nos encantaría. Okay. <laughs> y luego la, la escribimos aquí. Ok. Then Miguel, what do you hate to do? ¿Qué odias hacer? Eh, caminar bajo la lluvia al trabajo. Ok. I hate to walk under rain to work. Ok, I also hate that. Bueno, cuando antes me iba a mi otro trabajo, a veces sí, um, afortunadamente tenemos la posibilidad de hacer esto de, de forma remota, entonces creo que es de aprovechar la oportunidad. Um, y sí, también es algo molesto. A veces, digamos, por el trabajo, uno tal vez no puede llevar una chumpa o uno, maybe an umbrella, una sombrilla. Entonces, a veces uno se moja y sí, es odioso. Te entiendo, Miguel. Ok, thank you for your example. Then, Zuleyma, I don't know if you can tell us uh, something that you hate to do. No sé si nos puedes contar algo que odias hacer. I hate to get Early. Okay. I hate to get up early. Me río porque también me pasa a mí. Y es un gran ejemplo. Es algo muy común que nos pasa desde, desde muy pequeños, creo. Eh, más con esta ocasión, ¿verdad? Cada pasar, pues levantarse un poco más tarde, reparar, eh, recuperar energías. That's very important. And of course, we like to, to stay in bed. Uh, very late, nos gusta quedarnos en cama hasta tarde, pero all of these things, I know we can hate them, eh, sé que podemos odiarlas, pero they are things that we gotta do, son cosas que tenemos que hacer, thank you for your example, Suleyman, I really appreciate it, okay so this was basi basically all of this little topic, esto era todo sobre este pequeño tema, ahora vamos con lo más entre comillas, complicado, porque les decía, el simple past, dificultad cero, importancia máxima, top, ¿ok? Cada vez que vean tense, simple past tense, it is also present perfect tense, future tense, simple present tense, cada vez que vean tense, estamos hablando de un tiempo verbal, de una forma en que se pueden conjugar los verbos. Okay, okay, y cada tiempo verbal tiene sus características eh, y nos sirve para hablar de ciertas cosas. Okay, so we are going to see what is simple past. Como decía, es un tiempo verbal en el que podemos conjugar los verbos. ¿Y de qué habla? Aunque podamos eh, deducirlo ya que dice past, past significa pasado. It expresses an idea that occurred in the past. And it is already finished. So, what this says is... Lo que esto dice es um, hablar de algo que empezó antes y que a este punto en el que estamos ya concluyó. Podría haber concluido hace un segundo, hace diez minutos, hace una hora, hace mil millones de años. Pero es algo que obligatoriamente tiene que estar en el pasado. Okay, How we can use the simple past se recuerdan que en la primera clase yo me tomé un montón de tiempo y, y viéndola otra vez he ido viendo las clases entonces y espero que usted, ustedes también lo hagan eh, noté que me llevé un montón de tiempo como en la parte psicológica para que hiciéramos un buen ambiente un buen grupo aquí entonces esto también es un poquito de esto esto es una comparación para hacerles una idea para ver la parte psicológica y de que lo y que lo empiecen a asimilar como algo simple, algo sencillo. Pero nuevamente, no por ser sencillo deja de tener importancia. Todo lo contrario, es increíblemente importante, de los más importantes temas que hay. Quiero hacer esta comparación entre el español y el inglés. Esos son pasados simples. Vamos a decir en español tiene su, su nombre pretérito. Y del indicativo, pero no vamos a entrar eso, ¿ok? Vamos a dejarlo en simple past para ambos idiomas, supuestamente para el español. So, what can you notice here? ¿Qué pueden notar aquí? Making this comparison, eh, haciendo esta comparación, ¿qué notan? Son las mismas frases traducidas. Quieren decir lo mismo en español y en inglés. Entonces, no hay ninguna diferencia en cuanto al significado. ¿Qué notan en cuanto a la forma? Tal vez que la palabra trabajar en inglés es la misma, no cambia. Y en Exacto. español cambia diciendo trabajé, trabajaste, trabajó. Exactamente. Thank you, Selayma. That's exactly what I want you to notice. Eso es exactamente lo que quiero que noten. Y somos muy privilegiados de haber podido aprender el español desde chiquitos. Porque aprender español es más difícil que aprender inglés. También para las otras lenguas romances eh, derivadas del latín, eh, portugués, francés, italiano, para estas cuatro, incluyendo el español, se conjugan los verbos no solo para cada tiempo verbal, for each tense, sino para cada persona también. Lo cual lo vuelve mucho más complejo que al inglés. El inglés solo se conjuga en un tiempo verbal, pero es el mismo verbo para todas las personas, para todos los sujetos. Independientemente sea yo, seas tú, seamos nosotros, sea él, ellos, ellas, el verbo va a ser el mismo. Entonces esto lo vuelve mucho más simple. Así que no hay nada de qué de que encontrarle dificultad aquí, sino todo lo contrario, alegrarse porque es mucho más sencillo. Ok. Vamos a. Um, a comenzar a empezar we are going to start thinking in past hoy sí vamos a, a empezar a pensar en el pasado ok se dice no que el pasado no importa a nosotros sí nos va a importar mucho y lo vamos a revivir una y otra vez y pensar en pasado y en pasado durante casi toda esta semana ok so decíamos do es hacer ejecutar we are going to change it right now for did Did va a ser nuestro punto de referencia ahora, que es el mismo verbo, pero en pasado. Here at the top is a base form and at the bottom is a past, simple past form. Arriba está en la forma base y abajo está en la forma de pasado simple. ¿Por qué digo forma base? Sí, se puede decir en forma presente, present form, present form. Pero se suele decir base form, forma base. Al presente de los verbos se le dice base form. Luego también está simple past form, porque no solo hay un solo pasado para los verbos. Hay dos: el past participle también, pero ese es un poco más complicado y se ve más adelante. No hay que preocuparse por ese ahorita. Entonces, base form, simple past form. Okay. we are going to be changing this for the all verbs. Vamos a estar viendo este, este cambio para todos los verbos. Okay, para, para empezar a hablar en simple past, we gotta know how to structure the sentences. Tenemos que saber cómo estructurar las oraciones. No vamos a poner una palabra aquí, otra por allá porque se me ocurrió, sino que tenemos que seguir un orden. Este eh, si recuerdan en la primera semana con el be going to eh, de una sola vez comencé con la estructura. En este caso quiero que veamos esos cuatro como patrones, cuatro eh, sí, patrones que se dan para todos los TENs, en futuras lecciones que tengan en otros cursos. Traten ustedes de de ver cada tense, cada tiempo verbal. Con estas cuatro estructuras. Positive statement, que es eh, oración positiva, negative statement, negación negativa, oración negativa, yes or not question, pregunta de sí o no, que se responde con un sí o un no, and wh or information question, pregunta de información. We are going to start with the easiest. Vamos a empezar con el más fácil, que es el positivo. Positive statement. This is the structure subject plus simple past verb plus complement it is very easy right es muy simple ¿verdad? Solo tiene tres elementos it only has three elements the subject que puede ser un nombre el nombre de una persona or a pronoun un pronombre yo tú él ella nosotros ellos okay then the simple past verb el verbo tiene que ir en correlación a lo que queramos decir. Si hablamos de comida, tal vez el verbo comer, si hablamos de eh, entretenimiento, tal vez el verbo observar, no sé. Y luego en pasado, porque estamos hablando de algo que ya ocurrió y ya finalizó. ¿Ok? So the verb in the simple past form. And then, if we want, we can add a complement. Decíamos que el complemento es opcional. Por ejemplo, I did it. Si me preguntan a alguien, eh, ¿hiciste tal cosa? Yes, I did it. Sí, lo hice. No lleva complemento. Pero se entiende así. Ok. Then, for the negative form, subject plus auxiliar plus not plus verb plus complement. Ok. Aquí ya vemos una pequeña diferencia. El sujeto es el que inicia la partida de la oración. Excelente. Luego tenemos el auxiliar. ¿Qué es el auxiliar? Es el did. ¿Se recuerdan que en presente decíamos a veces do, ocupábamos el do en ciertas partes de la oración y no siempre, porque no lo ocupábamos literalmente como hacer, sino como auxiliar. Entonces aquí vamos a ocupar siempre el do, pero en pasado, did. Ese va a ser nuestro auxiliar. Por ejemplo, I did. Yo hice. ¿Ok? Plus not. ¿Por qué not? Porque lo estamos negando. Queremos decir que esto es negado, que es que no se hizo esto. ¿Ok? So, did not. It's right here. Did not. Y se puede contractar, eh, comprimir como didn't. I didn't. Didn't. Yes. You're right. Ok, then the verb. Notice a little change here. Por favor, noten un pequeño cambio aquí. Aquí solo dice verb, ya no simple past verb. Entonces en este caso, a pesar de estar hablando en pasado, el verbo lo vamos a poner en base form, en presente. ¿Y por qué hacemos eso si estamos hablando de una oración en pasado? Porque el pasado ya va aplicado en el auxiliar, en el auxiliar, perdón, en did. Entonces sería como hablar en pasado dos veces. Y con una básicamente se entiende. Y así es como se ha estructurado el inglés. El pasado ya va aplicado en, en do, que se transforma a did. Y luego el verbo se pone en base form. Eso va a ser igual para las siguientes tres formas. Entonces, para esto, let me see here, let me go back to this. Um, los verbos en pasado solo los van a utilizar for the positive statement, solo para la oración positiva, porque las otras tres llevan did y ahí ya se aplica el pasado. A veces me costaba comprenderlo a mí porque, no sé, hacía una pregunta que era sobre algo del pasado y decía, ¿y ¿por qué no puedo usar el verbo así? Porque ya va con did, ya va y el pasado, ¿ok? Solo para el positive statement. Porque ahí es el único en el que no está did. Ok. And then the complement that is optional. Then we have yes or not question. Here we have a little change. Aquí vemos que el sujeto ya no comienza la oración. ¿Por qué? Porque se trata de una pregunta. Entonces, aquí sí o sí, vamos a empezar con did. Se pueden formular preguntas negativas. Como por ejemplo... Eh, no hiciste tal cosa. O sí. Pero eso es un poco más avanzado y se diría yo que se ve más adelante. No se preocupen por eso. Vamos a empezar solo con preguntas positivas. Hiciste tal cosa. Ok. Did you do that thing? Ok. So we have first the auxiliar. Siempre una pregunta de yes or not. La vamos a empezar con did. Luego el sujeto. Did you did? She did the group, did the society, dependiendo cuál sea el sujeto en nuestro contexto. Verb, the base form verb, not the past, the simple past. ¿Por qué? Porque ya va en pasado el did. Complement that is optional. Okay. Finally we have the WH question. Es la misma estructura que la vez anterior, que la del yes or not, pero agregamos la wh-word at the beginning, al principio. So, I can, I can ask to someone, puedo preguntarle a alguien, what did, preguntándole por algo en concreto, qué, qué pasó, qué hiciste, qué sucedió, where did, dónde sucedió, when did, cuándo sucedió, Um, how did, cómo sucedió, who did this, quién hizo esto, quién? Entonces re remember this. The WH word in each meaning. La pregunta, perdón, la palabra con WH y su significado. ¿Ok? Para decir eh, pues estas, este tipo de oraciones. Mañana vamos a ver muchos muchos ejemplos con estas cuatro estructuras, ¿ok? Para verlo súper bien, pero tenemos que ver algo muy muy importante, que son los verbos. Habíamos estado hablando de de verbos nada más y poníamos base form o simple past form en la forma base, que es el presente o en la forma en pasado. Ok. Con be going to, que era como lo más fuerte de gramática que habíamos visto. Entonces, ahí solo ocupábamos the verb, el verbo en sí. Ok. Porque hablábamos que era en presente. Pero no nos habíamos puesto a reflexionar si son regular o irregular. Regulares o irregulares. ¿Qué quiere decir con esto? What do you think it is a regular verb? que creen que es un verbo regular. que no cambia. que no cambia. okay. okay. irwin says that it is a verb that doesn't change. que no cambia. okay. another opinion. and let me see. i think we have a new student. juan. Juan Cornejo, good afternoon, buenas tardes. Juan, are you with us here? Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Uh, disculpa, tú no habías estado, ¿verdad? En las clases anteriores? No, No, que le escribí que estaba incapacitado por la una operación que me hicieron. Ah, okay, ok, Comprehend, comprendo, comprendo. I hope yes. you're... Uh, bueno, espero que te mejores, I hope you get better. espero que te vayas mejorando y pues qué buena noticia, qué buena noticia que has podido reincorporarte, espero que, que todo haya salido bien y bueno, básicamente vamos a mitad de curso, entonces aún queda bastante por ver, nos alegra tenerte aquí y por favor te pediría si, si todavía no lo has hecho que te veas las clases que están en la playlist de YouTube. Ah, ok. okay no sé si tienes sí. el link, si no, te lo podemos pasar para que te pongas al día con todo. Bien, cómo no, este, ahí lo tengo. Lo que pasa es que había estado trabajando en la plataforma. Ok, ok. Entonces, bueno, eso sería que, que repases las clases para reforzar conocimientos. Y si decís que has estado trabajando en la plataforma, pues excelente, eso era a la otra. Cuestión a la que iba. Es muy importante continuar con las actividades para todos, for the whole class. Nos, no nos olvidemos los demás, por favor. Sé que, sé que han estado trabajando. Entonces, I'm glad to hear that. Um, me alegra oír eso, Juan. Okay. Nice to have you here. Me alegra tenerte aquí. Okay. Okay. Thank you. Okay. Perfect. My pleasure. So, Irving was saying, the regular verbs are those that, that don't change. Ok, sí, tiene un poco de relación. Eh, comparado con los irregulares, pues sí, podría decirse que es algo así. Eh, todos los verbos van a ser igual para todas las personas, ok? No va a cambiar de que para un sujeto o de otro. Lo que sí va a cambiar es que si son regulares o irregulares. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué se le dice regular? porque sigue como un patrón, una norma, va en cierta tendencia. ¿Cuál es esta? El ED at the end, la ED al final, la terminación ED. Por ejemplo, maybe the verb watch, mirar, observar, watch, se transforma en watched. Y yo sé que la pronunciación suena casi igual. El tema de la pronunciación es toda una lección aparte dentro de la plataforma. No la vamos a ver hoy, pero sí se suele pronunciar como solo una D o una T al final, dependiendo de cada verbo. Watch, watched. Si todavía no lo alcanzan a oír, no se preocupen. A veces oír esta diferencia es sumamente difícil. Entonces no se preocupen, pero escrito sí se nota. Leído si se nota, ¿ok? You can see the ed at the end of the verb. Entonces, los regulares son muy sencillos, porque solo le agregamos la ed al final, la terminación. ¿Ok? They are a little changes, son unos pocos que cambian algo, pero son ejemplos muy puntuales que ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa con los irregulares? Esos también los vamos a ver en esta semana. Esperemos. Mañana esperemos comenzar porque básicamente toda la semana abarca este tema, pero eh, solo para ir adelantando los irregular verbs are those that change completely que cambian completamente entre la base form and the simple past form por ejemplo buy que significa comprar buy se transforma en bought And that is a big difference. No es solo de agregarle algo al final, sino que cambia completamente. Eso sí son un poco más complicados, entre comillas, como les decía. No hay casi nada complicado aquí, pero sí es fundamental, ¿verdad? Estudiar esto. Entonces, primero vamos a empezar con los regulares porque son más fáciles. Ok. I have here this list. Tengo aquí esta lista. De algunos verbos regulares, porque son pues, cientos, cientos. Eh, creo que ni siquiera en español conocemos todos los verbos. Mucho menos en inglés. Eh, yo siempre, siempre descubro nuevos verbos. Entonces, pero here are a few that are very common. Aquí hay unos que son muy comunes. Por ejemplo, walk. Remember, without the L. Without the pronunciation of the L. Sin la pronunciación de la L. Walk. What does walk mean? ¿Qué significa walk? Can you remember me? ¿Me pueden recordar? Caminar. Caminar. Thank you Salema. Yes. So walk turns into walked. Oh, excuse me. I had a little trouble here in my nose. Disculpen, tengo un problema en la nariz. Eh, deme un segundo, por favor. Okay, class. I'm back. I'm sorry. I don't know why my nose started to bleed. Porque empezó a sangrar, pero bueno, estoy bien. It is not anything uh, important. No hay problema. No es importante. Okay, so we can continue. Walk turns into walked. Laugh, laugh. Do you remember what does it mean? What it means? I mean, ¿qué significa? Do you remember it? Carcajearse, sí, más que todo reírse. Reír. Reír. Ok. Thank you, Gabriel. Yes, you're right. Laugh, laughed. Then, agree. ¿Does anybody know what this means? Agree. Aceptar. Agree. Aceptar, estar de acuerdo, eh, coincidir en una opinión. Agree turns into agreed dance. It is one of the easiest, it's one of the most fáciles. Dance, bailar, bailar. Yes, you're right. Bailar, dance, danced play. What does play mean? Jugar, jugar. Okay, what tocar. else? Tocar, tocar que un instrumento, porque si yes. yo toco. This bottle, mi botella, es touch, Yes. Tocar so, eh, se utiliza con play, pero solo para instrumentos musicales, ¿ok? Study, estudiar. Warn. What do you think warn is? Warn. Wow. Ok. Avisar. Alertar. Yes, that's exactly what it is. Eso es lo que significa. Uh, por ejemplo, una advertencia. En, en inglés se dice warning. No sé si lo han visto con, con signos de exclamación y como muy dramático. Warning. Advertencia. Tal cosa. Ok. Warn, warned. And then we have drag, drag. Maybe drag this like, like this, like this way. Drag. Can you have an idea? Como en las cartas, tomar una carta. Drag, yeah, it could be, porque tiene algunos significados, tiene varios, pero el principal sería arrastrar. Yes. Yes, you're right. Ok, thank you, class. Drag turns into dragged. Ok. Quiero que veamos eh, como algunas. Algunos patrones en los verbos que decíamos. El. El -id regular verbs form es muy simple porque es básicamente solo agregarle la -id al final. Pero quiero que veamos esto porque no los elegí al azar. Si tenemos un verbo con una sola consonante, perdón, una sola vocal que termina con dos consonantes, le agregamos -id, ¿ok? it is easy. Si tenemos más de una vocal y termina con dos consonantes, le agregamos ed. Si tenemos dos vocales at the end, we are just going to add an ed. En este caso, eh, sí, porque no hay verbos que terminen con doble A, con doble I, con doble U, con doble O. Creo que tampoco. Pero bueno. En este caso, no agregaríamos ed como tal, sino solo una d. ¿Por qué? Porque ya está la doble en el verbo en base form. Al final, para pasarlo a la forma pasado, de simple past form, nos tienen que quedar máximo dos es juntas y luego la d. Entonces, por, este por esto es que no quedan tres al final. Eso ya es incorrecto. Si ya tenemos dos, solo agregamos la D. Ok. Dance. We have this verb, dance. Ya tenemos la E. Entonces solo agregamos una D. Ok. ¿Por qué ya no, agregar, ya no, agregar, ya no agregaríamos otra E? Porque en dance no quedaría doble E. Ajá. Porque termina con consonante y vocal. Mm. En, en este caso, en, tanto en Agree como en Dance, en los dos casos solo hemos agregado una D. Solo agregamos una letra. Pero en Agree parece como que tuviera más, como que fuera más especial o le hubiéramos hecho algo diferente porque ya traía dos S. Pero como termina en ambos verbos, en E, solo ponemos una D. Ok. Ok. Then we have play. Este no solo termina en, en consonante, sino que termina en Y, en Y, que es una consonante muy especial en inglés y tiene sus propias reglas para ciertas palabras, entre ellas los verbos. We have play. Si tenemos el verbo que termina con vocal y luego una y, simplemente agregamos ed. Fácil, ¿verdad? But if we have a consonant and then a y, we are going to do this. Si tenemos una consonante y una y, vamos a quitar la, la y y vamos a cambiarlo por I, e. Es el único caso que se hace distinto. Que se le agrega una I, I latina. Ok. O lo podríamos ver como que siempre agregamos únicamente la ED al final, pero esa Y la cambiamos por I. We are going to change that Y for an I. Ok. Remember, this is going to be only. For the verbs that ends that end que terminan en consonante y luego ye. no vocal y ye. Por eso se hace en study, pero no en play. Ok. Then we have worn, que es como el ejemplo de walk, nada nuevo. And then we have drag that turns into dragged with double. G con doble G. Why do we do this? ¿Por qué hacemos esto? Porque drag es un verbo de una sola vocal como walk. Pero ¿dónde está la diferencia? Está en que drag termina con una sola consonante que no es Y. Importante que no sea Y y walk termina con dos. Por eso a walk solo le agregamos la ED y a drag le duplicamos la G. Así va a pasar con los siguientes verbos que tengan una sola vocal, terminen en consonante que no sea Y. Entonces los vamos a duplicar su última letra. Dragged with double G. If you want to finish the class, we can see the video. Esta creo que va a ser la primera vez que no vemos el video de, de la lección al principio. But we are going to see it right now. Okay. Hi everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used. In a real life setting, let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch, Watched W A T C H E D Exercise, Exercised E X E R C I S E D Study, Studied S T U D I E D Stay, Stayed S T A Y E D. Shop. Shopped. S H O P P E D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. When talking about the past, and if we are using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, We'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements. Didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement, on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject, you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement a movie. Now it's your turn to practice making positive. Okay. So basically it is what we are saying a few moments ago. Basicamente is few momentos atras. In este video está muy resumido todo. Y aquí aporta ejemplos, que es lo más importante, también ponerlo en práctica y ver cómo voy a utilizar yo esto, ¿verdad? No solo aprenderlo porque sí, sino ver que en verdad se usa. Eh, por favor, antes de que nos vayamos, la asistencia, si todavía, eh, perdón, eh, mientras podamos, pongamos nuestro nombre en el chat, por favor, nuestro nombre completo. Juan, te comento. Este, así es como pasamos la asistencia en este curso. Solo tienes que dejar tu nombre completo en el chat, por favor. Ok. While you do that, mientras ustedes hacen eso, solo hacer una pequeña reflexión final, a little conclusion. Es un tema, como decía, muy importante y y lleva bastante pues contenido bastante gramática sobre todo es enteramente gramática a pesar de que hay listas enormes de verbos para aprendérselos la forma eh, the base form and the simple past form sobre todo con los irregulares que son que cambian bastante pero sí lo más importante en este caso es entender cómo se estructuran este tipo de, de oraciones in this tense en este tiempo verbal y then if we have that we have almost everything one si tenemos eso ya casi que tenemos todo ganado entonces please keep practicing if you if you can si pueden si están en la posibilidad repasen la clase otra vez repasen el video en la plataforma traten de avanzar con las actividades e incluso podemos revisarlas eh, tal vez el miércoles eh, para ver cómo ¿Cómo vamos? Como, también aportando más ejemplos, porque sí, es muy importante este tema. I don't know if you have any question at this point. Si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro en este tema es: de lo más común, tener preguntas, un millón de preguntas. ¿Sería lo ideal? Si alguien tiene. No. Ok. Sí, igual ustedes también, pues eh, en eso no me sorprenden. Ustedes suelen tenerlo todo claro y así lo, lo demuestran. Entonces, por mí, pues mejor, pues excelente que se esté comprendiendo la idea, que se esté cumpliendo el propósito del mensaje. Entonces, sin nada más que agregar, nos podemos despedir aquí. y we are going to see tomorrow, ¿ok? Thank you. Okay, thank you, Miguel. For all of you, have a wonderful day. Para todos que tengan un gran día. Thank See you soon. Okay. Bye bye. Have a wonderful bye -bye. day. Goodbye. Goodbye.